segmento de emprendimientos, hoy Belén Jiménez nos presenta objetos lúdicos que incentivan la creatividad, fomentan el enriquecimiento cultural y a la vez son unos novedosos adornos. Vamos a conocer más de este emprendimiento. Objetos lúdicos hechos de madera, que aprovechan residuos y que son pintados a mano, son el emprendimiento de Mopicio Estudio. Están hechos con madera principalmente, que es una conexión mucho más con la naturaleza que trabajar con plástico. Tiene una larga vida, se vincula más con el usuario. Son más que juegos, pues están pensados para todas las edades. No limitan la forma de interactuar con ellos y se relacionan con la cultura. Abre más el campo de juego, de duración del juego, porque sí tiene una funcionalidad y una finalidad cada uno de los objetos que estamos haciendo, pero sin embargo detrás de todo eso tiene una historia, tiene una cultura. Comenzamos a crear este tipo de juegos que lleguen al consumidor con una filosofía que no solo estamos promoviendo el acto de jugar, sino también pueden ser usados como objetos de decoración. El rompecaras, su versión más simple, Yotochi, son los objetos que promueven la creatividad y que pueden ser utilizados como novedosos adornos. El primero fue el rompecaras. Es un juego de rompecabezas que es hecho con 25 cubos de madera de pino. El rompecaras 2 lo sacamos como una versión más sencilla. El Otochi es el que, digamos, tiene más, sí, también tiene toda la historia de que va detrás de ese juego, porque se trata de un juego de rescate de juegos tradicionales a nivel mundial. Originales y entretenidos juegos elaborados no solo para niños, en los que únicamente la imaginación es el límite.